Hola. Hola, ya volví, perdón, es que me llamaron. Me llamaron por teléfono. Y entonces se trancó el live. ¿Cómo están ustedes? Lo bueno es que me acaban de llamar para decirme que tengo más tiempo para hablar con ustedes. Así que estoy buscando algo y no lo encuentro. Bueno, plan B. A ver, are you going to see Danny today? I hope so. He's working and I'm also gonna work today, so. Me encanta tu bubbly personality. Thank you, Fabiola. Saludos, flaca bella. Hola. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué cuentan? Si me ven como bajita de energía es porque me acabo de despertar. Ando súper floja. Y bueno, nada. No. Pero sí quería verlos y hablar con ustedes. Que me vieran y que vieran que estoy bien. ¿De dónde eres? Yo soy de Venezuela. Del estado Lara, Barquisimeto. Yo soy Guara. Hola. Hello, hello. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. I'm 24. Where's Dani? Dani está trabajando. Ana, ahora tengo que ir a las 2 de la tarde. Esa va a venir de 25 minutos. Bueno, si no me pido un Uber. Si no me pido un Uber. Sí, porque Si no, no tranquila. duermo contigo. Tranquila, tranquila. Me acaban de llamar. You're very pretty, thank you. Hermosa, gracias, mi amor. Ah, mira, ahí está Dani. Dani, párame bola, chamo. You are so fucking cute together. Thank you. What is that you use for your eyebrows? Ya les voy a mostrar. Entonces, para las cejas uso este coso de NYX. Que pegara con los ojos y que no hiciste. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Aquí voy a ir a entrenar ahora. Wow. A esta hora. Adivina qué acabo de hacer yo. ¿Qué hiciste, mi amor? Me acabo de despertar. Estaba durmiendo una siesta después de que desayuné. Ay, Dios mío. Ay, ya sé. ¿Qué vas a Esa es la hacer buena conmigo? vida, esa es la buena vida de dormir, descansar. ¿Qué vas a hacer conmigo, ah? Esta mujer que se levanta a las 12 del mediodía. ¿Qué voy a hacer contigo? Me encanta verte con Dani. Gracias, mi amor. Oh, gracias. Ahora voy a hacer ejercicio, relajarme, ir a jugar un poquito de voleibol en la playa. Ay, ¿por qué no vas con los chicos? Van los chicos del show. ¿Van a ir a la playa? Sí, te voy a pasar el número, le voy a pasar a Ronnie tu número para ver si quieres ir con ellos. Van a ir a las 2. Saludos para mi gente de Cuba, mi gente de Puerto Rico, hermosa pareja. Gracias, mis amores. Así que ya saben, activos de que hacen bella pareja los dos. Gracias. Mi amor. Murile, oh, si soy la teta y más se creció, yo estoy que la rompo.
Bueno, no sé qué están diciendo. Que si ya somos novios oficiales. No. No, mi gente, todavía no estamos Si conociendo. tenemos 4 días conociéndonos. O sea, yo soy intensa, pero tampoco tanto. Poco a poco, poco a poco. No hay apuro cuando el amor es verdadero. Ay, qué romántico. ¿Y dónde está Linda? Sobre el billete. En el patio, mami. Y está en el patio ahí, pero ya dieron el besito al menos. Todavía, todo con cara. No, no lo he besado todavía. Ah. Me tiene seco, me tiene seco. Sí, mi gente. Yo nací en Cuba, pero me crié aquí en Estados Unidos. Mire que si ella baila, yo tengo 2 pies izquierdos. So. Ella tiene 2 pies izquierdos, pero les prometo que en estos días la pongo a bailar un bailecito. Para que ustedes vean que Dani pone a bailar a todo el mundo. Todas las posiciones yo voy a darte. Díselo. Mira que somos originales, por eso hacemos una hermosa pareja. Falta un Gracias. videito de los dos bailando. Sí, mi gente, sí. La voy a poner a bailar. Díganme qué es lo que les gustaría. Una bachata, un merengue o una salsa. Uno de los tres. O un reggaetoncito. No, reggaetón no. Reggaetón sí sé bailar. Pero bueno, no, lo que estoy diciendo al público, que qué le gustaría verte bailando. Ay, ahora los comentarios se me fueron. ¿Por qué? No sé, me. Tienes que ponerte intenso entonces para que ella baile eso. Ahora sí. Ya. Ya. Bachata, la gente le gustaría una bachata. Me da miedo, Dani. Están hermosos los dos, gracias, mi amor. Una bachata. Bueno, reparto. Ella no sabe bailar reparto. Hi, Jasmine, I love you. I Mi miss you amor, already. salsa. Bueno, mi gente, entonces estamos indecisos entre la salsa y la bachata. Pero vale, no baila bachata, pero yo le voy a enseñar unos pasitos sencillos. ¿Ok? Ajá. Bachata, bachata. Ok, vamos con la bachata. Así que Jasmine dice bachata, bueno. el lunes vamos a El estar sacando una lunes. bachata. El lunes, mi amor, ¿qué usted Oh espera? my God. Proceso rápido. ¿Cuál es la comida más famosa Dani, en qué mi tierra? miedo. La comida más famosa en mi tierra, yo creo que es arroz, frijoles, platanito y huevo. Me encanta todo eso. Dile que ella escoja bachata, bachata. Dani No, me. escojan ustedes, escojan ustedes. No, la gente escogieron bachata, so vamos a hacer una bachatica. Okay, oh my God, qué miedo, Dani. ¡Ah! Nunca he bailado con nadie bachata y menos en televisión. ¿Ya le conociste a Dani? Sí, claro. Ustedes no han visto el show. Tienen que ver el show, gente. Un más, Canal 79, de lunes a viernes, en el show Enamorándonos. Mira la gente, ya dijimos bachata, wow. Ya dijo bachata, ya. Vamos a hacerlo, no, vamos a hacerlo bachata, vamos a hacer una bachatica. Sí, chicos, yo soy venezolana. Todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no Dani venga es a gritar. cubano. O sea, Dani, ¿eres dominicano, Dani? No, no. Yo nací en Cuba, pero me crié aquí en Estados Unidos. Vine muy pequeño para acá, pero tengo amistades mías dominicanas, venezolanos, puertorriqueños, mucho. Dani, dile a Ángel que estoy bravo con él. Ok, yo se lo voy a dejar saber. ¿Y ustedes cuándo se van? ¿Cuándo se ven? Mañana, creo. Mañana es el día de nosotros, de pasarla bien, de disfrutar. Creo que Ey, van no se pierdan el día de mañana que se van a morir con ¿para dónde voy a llevar a Dani? para Así cocinar. que les va a dar un infarto. Es más, yo creo que no vamos a publicar nada, se lo vamos a dar a producción para que vean el show. Buri le creció, si todas las Solo tetas. les voy a decir que Dani se va a sentir bien. Se va a sentir Domingo de que playa. pertenece, que pertenece. Dani, ¿qué crees del amor? ¿Cuántas veces estás enamorado? Yo creo que el amor es algo que viene, es algo que tú sientes sobre la persona.
y algo que te llega, es un sentimiento como que de cariño, de costumbre, es muchas cosas que se mezclan y es lo que hace que te enamores de la persona. Pero yo me he enamorado varias veces, yo he tenido varias parejas y pero cada amor es diferente, no he sentido lo mismo con cada persona. Desnuda en mi mente. El amor crece día a día, claro, mi gente, el amor crece día a día y ahí vamos echando para adelante, y ustedes saben. Mira que ustedes saben que arden de química, física y todo. Bueno, yo lo único que soy mala para eso es las matemáticas. A mí no me pongan a sumar ni a restar porque la voy a cagar. Mi amor, yo me di cuenta el otro ¿Tú día. eres Yo me bueno di en cuenta. matemáticas? Yo soy bueno. ¿En serio? ¿Pero en el colegio eras bueno? En el colegio era bueno dar la matemática por mí, por mi hermano. ¿Verdad? Tú dijiste eso el otro día. No te enfocas en lo que yo digo, mi amor. Yo no sé en qué estás enfocado tú. En ti, por eso lo recuerdo. O sea, no lo tenía aquí presente, pero me acuerdo. Ya me acordé que lo había dicho. Tu vida cambió, el booty le creció. Mi gente, los quiero mucho. Desde ahí, gracias por el apoyo. Y estamos activos. Así que mañana mucho contenido y mucho esto. Qué lindo, ojalá funcionen. Bueno, mi gente, eso es lo que estamos intentando. Primeramente de todo, llevamos muy poco tiempo. Lo que llevamos son 4 o 5 días conociéndonos. Esto empieza ahora. Y por ahora lo que somos es, ¿sabes? Compañeros, nos estamos conociendo, nos estamos viendo qué es lo que le gusta a ella, qué es lo que me gusta a mí, y por ahí vamos. Es una etapa, es un proceso y no tenemos apuros, o vamos a ir lento, poco a poco, y vamos a ver qué pasa, qué fluye. Voy Y a para. grabar esta parte, ¿oíste? Esta parte que estás diciendo que vamos a ir lento, vamos a ir poco a poco. Poco a poco. Alguien, por favor, grábelo, ¿sí? Yo soy el tipo de persona que me gusta ir lento. Que yo me suelto solo. ¿Cuál es tu? Me gusta ir lento, calmado, para que las cosas funcionen, para que las cosas se den de verdad. Vanessa es diferente, Vanessa quiere ir rápido. ¡Dani! ¡Basta! ¡Ay, por favor! Sí, yo estoy diciendo que voy a grabar esto para después usarlo en tu contra. Obviamente, cuando te quieras tirar un pasito más rápido. Es que yo soy de los que voy para adelante y después voy para atrás. Ah, tú eres como el cangrejo, qué hijo de puta. Eso no me gusta. Voy para adelante 3 pasitos y después. Te doy una oportunidad para que armes otra oración, porque esa ahí no me gustó. Yo voy para adelante y después camino para atrás y me quedo en la posición que tengo que estar. ¿Cómo la No, ves? no. Ay, gente, ayúdenlo, por favor, porque no está bien. Como ellos van a enseñar. Ah. Mira, mi amor, te veo más prietecita. ¿Te quedaste dormida en la playa, en la piscina? No, dormí ahí en la cama un rato. La cagaste, dicen. No, chicos, es broma. Es broma, Es que mi. se pone nervioso y de repente dice cualquier No, cosa. ya estoy nervioso. La que está nerviosa eres tú. No, yo estoy bien. Yo estoy adaptado a estos comentarios. Oh my God. Mira qué feo vocabulario el de ella. Hay gente y no han escuchado ni la mitad de mi vocabulario. Ella dijo que si quiere casar y ya, y tú también quieres eso. Bueno, mi gente, es que es un proceso. Vamos a ver. Si es para adelante, es para adelante. Ahí está, ¿viste? Si es para adelante, así como es. Para adelante. Mira, te voy a decir algo. Chivo que se devuelve, se esnuca. Mi Así que amor, bueno. Yo no quiero que te esnuques, Dani. el problema es que tu vocabulario y tu entendimiento es diferente al mío. Hay palabras que digo que tú no entiendes. Ah, claro, es cierto. Sí, por la cultura y eso, ok. La cultura, mi gente es cubana, mi gente es puertorriqueña, saben de lo que estoy hablando. Pero tú entiendes diferente, mi amor. Yo me voy a encargar de que ese entendimiento te llegue bien y que lo puedas Okay. comprender.
Gracias, mi amor. Gracias por explicarme bien las cosas, porque a veces no entiendo. Así que poco. Mira, dicen, ¿saben algo? Las personas que dicen malas palabras es más honesta que cualquier persona, así es. Pues sí. Que mentira, me echa la culpa, pero esta gente están Mira, y te atacando. están ayudando. No, 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 te están ayudando. Dice, dile, voy hacia adelante y luego hacia atrás para buscar impulso. ¿Viste a lo que yo me Ok. refiero? ¿Viste a lo que yo me Okay. Ah, eso es a lo que tú te refieres. refiero? ¿Viste a lo que yo me refiero? Pues las cosas con calma, mi Bueno, amor. está bien, te disculpo, pues. Has ido a pedir, he ido a PR, fui a San Juan y me encantó. Linda experiencia, me gustó mucho. Quisiera volver ahí. Es cierto, muchas de las cosas que tú puedes decir, a lo mejor para ella significa otra cosa. Y es verdad, es verdad. Gracias, mi amor, gracias por ese lindo comentario. Cada persona, a veces, y esto pasa mucho también cuando a la manera de escribir, a la forma de escribir con qué. Las otras personas malinterpretan eso y piensan otra cosa, por eso siempre es mejor hablar de frente. De frente. Está bien, igual es gracioso, me gusta. Yo sé, mi amor, yo sé que te gusto. No, no. Playa. Te quiero. ¿Qué? Mi gente, los quiero Chao, mucho. ándate. Tengo que ir para la Ya. playa. No te soporto más. Dominicana, bueno, la República Dominicana es uno de los países que más me gusta para no ser el número uno. Me encanta la vibra, me encanta cómo son la gente dominicana, me encanta el trato que me dan cuando voy para allá. Así que me gusta. Lo quiero mucho, mi gente. Estamos Ándate activos. ya, chao. Bye. Bye. Ay, Dios, este hombre me va a matar a mí, de verdad. Bueno, gente, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué onda? Ay, gracias. Thank you. Ay, Dios mío, santo. Bueno, gente, ¿qué les puedo decir, la verdad? Sí, no pasa nada, no pasa nada. A mí me da risa cuando pasan estas cosas y es como que siempre digo, ¿qué significa eso? Y explícame. Así que, nada. Así que no pasa nada. Eres muy auténtica, me encantas. Gracias, mi amor. Porque no se van a ver, porque los dos vamos a trabajar. Me gusta cómo se ven juntos, gracias. Bueno, gente, ya yo me voy a ir también. Tengo que comer y después me tengo que ir a donde tengo que ir. Chanel, hermosa, te mando un beso y un saludo. Trata de conquistarlo porque, bueno, él me tiene que conquistar a mí en realidad. So, ese mensaje va para pa Dani. Bueno, gente, me voy a ir. I have to leave. Después hablamos, ¿ok? Los amo. Gracias. Bye.